es Fiorella Río Salva, tengo 31 años, me dedico a la odontología hace 9 años, tengo mi propio consultorio, soy odontóloga especialista en endodoncia. La mayoría de pacientes viene por curaciones, la mayoría de pacientes viene por dolor. Un paciente, si no le duele, no viene. La mayoría de pacientes viene dolor. Curaciones extensas, a veces endodoncias porque ya la curación es muy grande, o extracciones porque a veces por el costo algunos pacientes no se hacen las endodoncias y se las extraen los dientes. Cuando un paciente desarrolla caries son muchos factores, la alimentación, el no limpieza o que el diente esté debilitado tal vez porque no consumió el calcio adecuado cuando era bebé, o no tuvo una mala formación de su dientecito. Entonces, hay muchos factores que hacen de que un paciente pueda tener caries. Una de ellas es la limpieza, y es la fundamental. Por eso tenemos que hacer una buena limpieza. Hay algunas, cuando ya el paciente tiene sarro, el cepillo no va a sacar el sarro. Sí o sí, el paciente tiene que venir a cualquier consulta odontológica para que le haga una limpieza profesional. Es a través de otros aparatos más específicos para limpiar, como dices tú, la raíz o la parte donde no llega el cepillo. Y de ahí, el complementar siempre con su técnica de cepillado, pero se recomienda a los pacientes venir de 3 a 4 veces al año a hacer su limpieza, porque a veces el cepillo no limpia al 100% lo que uno quiere. Bueno, si es que se pueden salvar, hacerle curaciones o endodoncias, depende del grado o la magnitud de la caries. Si es que ya no tiene solución el diente, así que tienes que tomar unas placas para ver una radiografía. Si es que ahí ves que el diente no tiene solución, extraemos. Tienes que eliminar el foco de infección o el foco de caries que pueda tener la boca. Una vez que eliminas eso, mantener una limpieza. Pero la forma es esa. Normalmente, la mayoría de pacientes se lavan los dientes de forma hacia atrás y hacia adelante. Que es la forma no tan adecuada porque se empaqueta más la comida dentro del cepillo, dentro de los dientes. Entonces, la técnica más adecuada que recomendamos todos los odontólogos es la técnica de Bass, que es hacer un ángulo de 45 grados y desprender el cepillo hacia abajo, haciendo así que los alimentos que se ponen entre los dientes se escurran y puedan salir con facilidad. Así, en la parte interna de los dientes se hace una técnica de círculos. Y en la parte más interior, igualito, 45 grados y intenta sacar los alimentos hacia afuera. En la parte inferior es igual, pero al revés. En vez de hacer de arriba hacia abajo, se hace de abajo hacia arriba. La idea es sacar los alimentos que se quedan entre los dientes. Para complementar la técnica de cepillado, tenemos que usar hilo dental sí o sí. Sobre todo en pacientes que tienen apiñamiento dental o los dientes más apretados. Entonces ahí se coloca el hilo dental y termina de salir todos los restos de comida. Dental es genético, ¿no? O sea, tiene que ver si papá o mamá tiene los dientes desalineados. Es lo más probable, no siempre sí, pero es lo más probable que el niño o el hijo tenga dientes desalineados. Entonces ahí el tratamiento a seguir es el tratamiento de ortodoncia, que es colocar brackets en los dientes para alinear los dientes. Y a veces se requiere hasta extraer una u otra pieza porque si el niño o él tiene apiñamiento dental es porque no hay espacio en su boquita. Se va a requerir que le saquemos dientes para poder tener los dientes alineados.